Desde hace escasas 22 horas se me ocurrió esta idea y así como hago yo, lo llamé a todos los chicos, digo, para mañana en la plaza tenemos que formar un pequeño multimedio. Un multimedio que hable de todas las maravillas que hemos conseguido a partir de Cristina y de Néstor en este país. No dejemos que instalen otros lo que tenemos que decir. Ya van a ver cada jueves cómo vamos a traer todas las buenas noticias, no solamente de nuestro país, de otros países, qué pasa para que también nos enteremos y con la colaboración de todos los compañeros. Yo primero quiero hablar de Cristina, que ya volvió a la actividad lentamente, ya estuvo con Kicillof y con el embajador, con Timerman, dándoles, me imagino, la línea de lo que hay que hablar, de lo que hay que hacer, aunque ellos saben muy bien, pero es como los chicos saben muy bien, pero es bueno que yo les diga, ¿vieron? Cristina es mucho más que eso, mucho más, es una gran estadista y estamos muy felices de que se haya mejorado, que se tiene que cuidar todavía unos días, pero desde acá le mandamos el abrazo más grande, el beso más grande y que esté segura que todos vamos a seguir apoyando ese trabajo increíble que ella hace. Yo voy a hacer un recorrido de las cosas maravillosas que hemos conseguido. Digo hemos porque es de todos. La asignación universal por hijo y la reducción de la pobreza. En un proceso iniciado por Néstor Kirchner desde el 2003 hasta el 2009, duplicó la clase media en la Argentina, que pasó de los 9,3 millones a los 18,6 millones en este último año, según datos del Banco Mundial. A mí las cifras no me gustan mucho, me parecen un poco frías, pero si no decimos la cifra, parece que tenemos un invento, y acá no vamos a inventar nada. Queremos que se sepan las cosas que no se dicen. En el 2006 y el 2009, la pobreza en la Argentina disminuyó de 21% a 11%. Falta, claro. Por eso hay algunos que están alentando para fin de año que vayan a los supermercados. No van a necesitar. Porque la gente es pobre, pero acá todavía comen. Hay cómo comer. La gente tiene siempre un pequeño trabajo, pero tiene. No lo decimos nosotros. Trabajaron desde anoche sin dormir los chicos para sacar esta estadística, para decirles qué vamos a hablar en la plaza. ¿Qué es lo que vamos a decir? Anóteselo en la cabeza para discutir con la gente. Cada uno de ustedes que son militantes, tenemos que discutir esto. No discutir la agenda que nos marcan los demás.